hermano. Pero aquí queda bastante leña, hermano. Qué rato que lo ando buscando. Ah, sí, aquí estoy haciendo chicadas de trozos. Ah, pues sí que quiero hablar seriamente con usted. Pues aquí estoy. Pues allí pasa un problemita. Que... Ah, y eso, cuénteme. Por allí, pues, el otro día había una persona pues allí llevándose la leña, hombre, que yo tengo picada allí. Una leña que tengo por allí. Ah, ¿y eso qué pasa? Pues allí, pues, chamacos allí, mi hija, Laurita, pues sí. Allí se lo encontró, pues allí también lo halló en el lecho, pues que estaba haciendo el manojo de leña. Y bueno, pues allí llegué yo en ese momento y bueno, yo le pedí una explicación que hacía allí llevándome la leña y que no sé qué, ni cuándo. ¿Malo lo que está haciendo entonces, va? Pues sí, yo lo vi malo, pues porque yo no le había dado, o sea, a mí no me había pedido leña. Un abusamiento. Pues sí, como le digo. Necesito pues aquí que de verdad que alguien me cuide pues mi trabajo. Pues sí, pero que yo cuido, acuérdese. ¿Y cómo lo vino a hallar ella? Pues como él me dijo que Carmelo me dijo, me ha dado permiso de venir a traer esta leña. Me dijo, pues dime yo cómo es esto pues. ¿Y cómo es eso que él le ha dicho que yo le he dicho? Y tal vez él, cabeza de él fue el que dijo. Que póngase malas pilas pues porque yo voy. Pero por eso le estoy pagando pues porque me cuide mi trabajo. Recuérdese que yo no me mantengo ni solo allá ni solo aquí. Mire, si yo para allá. Pero yo lo mando a que usted me revise, me cuide las cosas pues de mi trabajo y entonces a dormir bien. Que no pero como recuérdese que bueno, tal vez si hay algún palo botado atrás en la calle, hay que cortarlo. Porque pues, por nada, ¿qué pasa? Yo lo que necesito es que usted ponga las pilas y desempeñe su trabajo como tal, pues yo para eso le pago. No, yo en el trabajo sí, porque acuérdense que es un cargo que yo llevo. Le voy a decir algo. Diga. Y esto, que le quede bien claro, yo le estoy pagando a usted, le estoy pagando bien. Y no le voy a pagar solo para que venga a distraerse aquí o a descuidarme el trabajo, pues. Todo cuesta. Imagínense, sí, hay mucha gente, hay gente que quiere trabajar. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, y si usted no me trabaja, pues conforme yo necesito, pero, pues, yo nada me cuesta, pues, ahorita decirle a usted, pues, ya mañana no me presento. Pero acuérdese que el que le dijo así, mal respecto que él le dijo, porque yo no le he dicho que venga, tal vez a llevarse la leña. Tal vez que ha acostado, tal vez está yo pasado ahí picando leña, tal vez mediodía. Pues por eso, pero yo me enojé, pues porque yo dije, bueno, ¿cómo es que Carmelo se anda tomando él la autoridad de regalarlo la leña? Recuerda que yo tengo todo el respeto suyo y me gusta respetar. Pues eso espero y eso, y quiero que eso le quede, porque pues, me gusta respetar. Que le quede de experiencia, respeto, ¿no? Que eso no se hace, usted tiene que poner no. Aquí orden, porque yo ya no. Le he dicho de que cuando algo ande malo, vea algo malo, usted hágamelo saber. Y he estado trabajando aquí, mira, y nunca iba a pasar de eso. Entonces, ¿y cómo es eso que él le ha dicho que yo le he dicho? Entonces, y recuérdese pues, que yo soy un hombre que a mí me gusta que él que trabaje no, y sí. que hay que sudar la camisa. Oiga, pero que lo en este caso, pues usted tiene que estar informándome de todo. Y decirme qué es lo que anda bien y lo que no, pues, lo confiado y que aquí porque está cuidando, pues. Ajá, así es. Porque fíjese que yo en los potreros, vaya, cuando le digo que hay que regarlo, ya sabe qué es lo que le he pedido. Y si allá pongamos, que usted dice que busca otro. ¡Uy, buenas! ¡Buenas! ¡Ey! ¿Qué tal, pues? Anda por aquí, paseando. A la casa voy ya. Ah, pues sí, hombre, qué bueno, ya viene por ahí que hacer algún trabajito. Sí, sí, que. Hombre, voy a trabajar en Carmen, pero. Se me está ahí la situación. No hay otro trabajo. Ayer fíjate que yo no quería molestar, fíjate. No, pues dígame. No, pues fíjate que. Se trata de trabajo, pues. Fíjate que yo quería ver si. Me da un chancecito ahí, pues, un trabajito que tenga usted por ahí, pues. ¿Tiene experiencia usted aquí para trabajar en estos tipos de trabajo, pues? Como quien dice ahí con el ganado, andar lidiando, cercándome, andar tirando. Chica, yo ahí, ya yo.
Usted puede, más o menos. Ahí la vamos, sí, hombre. Se rebusca. Nos rebuscamos ahí para sacar la tortillita. Para ganarnos con la tortillita, pues. Pues sí, hombre. Ahí sabemos, bien. Esta me gusta, fíjese que. Que usted tenga misión de trabajar, hombre. Allí, bien, la sabemos un poquito de trabajo. Ahí, siempre, siempre me gusta darle oportunidades, hombre. A alguien que tenga bien, con ganas, que echarle ganas a la vida. No, hombre, si usted me diera trabajo, me pusiera las filas ahí para que todas las cosas se lleváramos bien, pues. Y cuidarle bien el ganado, pues. Pues mire, pues. Y llevarle bien a la casa. Entonces, no se hable más, no se hable más. Dígame. Carmelito, déme el fierro ahí a. Porque recuerde, patrón, que cuando uno anda buscando trabajo, anda su cuerpo. No, pero como él no estaba seguro de que yo le iba a dar trabajo. No traía cuerpo porque el trabajo donde posiblemente me iban a dar era de andar machete, fíjense. Para su información, don. Vaya, pues, ven. Así que con permiso. Démele ahí el palo, pues. Y esto es lo que nos ha hecho ese hombre, ahí está. No, ve, patrón, este maestro creo que vitamina necesita. Mire, patrón, que le dé cargo. No, con una mano de él. Wow. Una mano. ¿O quiere que con el pie lo parta? No, pero búsquele el lado, porque si va así va a tirar la colina. Que lo estoy haciendo yo, no lo estoy haciendo yo, no usted, dele, oiga. Dele, alguien la mano. No gusta este chamaquito, ya lo estoy viendo yo. Sabe que yo ya tengo tiempo de conocerlo, sí, a usted. Jamás, ya soy un trabajador fiel, hombre, pero. Mire, pero mire, una pregunta que le hago. Pregúntele a Darwin cuánto. Darwin se llamaba. Bueno, no me dijo cómo se llama. Pero bien, póngame así. Pero mire, pregúntele cuántas bombadas puede tirar a mediodía. Mire, que luego. Luego lo corto. Ah, mire. Quiero que le haga pregunta delante de mí, porque sí, me despide sí. Pues no, pues ya, dejemos las cosas así por ahorita, por el momento. Sí, hombre, patrón, ahí sí, lo podemos, ahí podemos darnos otra platicadita. Sí, es que ellos se asustan a mí porque, bueno, así, ven a nosotros. Sí. Están acostumbrados a volver a ver a la tierra. Bueno, tan bonita. Tan chula, y así tienen buen pan. Pues sí, este trozo, vamos. Que vaya, pues, muévame este trozo, pues. Nosotros lo meñamos, pues. Ahí me lo pasan, ahí para allá, vivir. ¿Dónde? Aquí para arriba, no, para allá no vamos a tirar. Va, pues, Mencho. ¿Dónde meñamos? Vaya, pues, ya sabe, ya le dije. Póngase las pilas, porque si no, usted puede perder el trabajo. Ya me voy, ahí lo dejo. ¿Está bien? Trabajamos. Dianita. Hola, Carmelo. ¿Te va a patear? Sí, por aquí. Por ahí vengo. ¿Ya lo pasaste? Dice que Giovanni. Yo creo que ha estado bien. Sí, hijo, él. Sí, que me da una gran cólera. ¿Y por qué? ¿Y qué le ha hecho hoy? Que es un gran sinvergüenza. ¿Y por qué usted? Mire, a mí me ha dejado pasar problemas que lo que no hubiera hecho. ¿Sabe por qué? Porque yo le he dado trabajo a él. Sí, pero ¿qué le ha hecho hoy? De lo mismo al andar. No, dice que robando una leña estaba por ahí del patrón. Y dije, conmigo, dice que se limpió, que yo le iba a regalar la leña. Y él me dijo que andaba trabajando, me dijo. No, porque robando leña andaba aquí. Que yo, supuestamente, yo le dije. Imagínese yo, siempre con lo mismo, confiada que él anda trabajando. ¿Y qué pasó el patrón a mí, conmigo enojado? Yo tal vez trabajando y él dice que, diciendo que yo he sido. Él dijo, va, así va. ¿Cuánta va, Carmelo, que yo le dije que yo estoy haciendo esto y voy a decir así, le voy a decir al patrón? Sí, y como recuerde, de que tal vez uno lo ven así, va, que uno trabajando, hagan lo más fácil. La verdad es que a mí hasta pena me da, fíjate, que usted me esté diciendo sinvergüenza, ¿qué? La verdad es que sí lo
lo voy a decir porque eso es lo que es. No, sí es. Porque imagínense lo que andaba haciendo y yo sin saber. Pero le pido una disculpa por haberlo metido a usted en el problema, que no había ni siquiera hablado usted que hasta bien. No, porque yo ni lo he visto. No, ajá, y como él dijo, va. Ya le hemos decir que hacía eso. Que yo le iba a arreglar la leña, que supuestamente que llevar lo que él quisiera. Y supuestamente para venderlo. Pero sí le pido una disculpa por lo que él andaba haciendo, porque la verdad. Ni sé ni qué decirle, porque. Pero... se ha pasado últimamente, ha andado bien descontrolado, lo voy a decir, porque. Y es que mire lo que andaba haciendo. Y mire, y aquí. Primera y última vez que le doy trabajo. Pero es que no lo puede dejar su trabajo porque él lo necesita. Necesita llevar. Pero ¿sabe por qué? Porque los alimentos de la casa. ¿Sabe por qué? Porque él me deshonró con el patrón. Porque hay una deshonra que le ponen a uno. Sí, yo lo sé. Porque tal vez dije el patrón, así lo que le había vendido. O le ha regalado. Y entonces la vergüenza para uno. Pero si yo le pido que no lo eche del trabajo, que pero tiene que trabajar. Que, pues sí, a mí me daba lástima y sabe que yo le dije va, que sí, podía trabajar allá. Pero resulta con qué me pagó. No haber hecho eso es muy diferente. ¿Con quién son los arreglos? Conmigo. Porque el patrón confía en uno y ya después ya no confía. Voy a platicar con él que no ande haciendo eso porque la verdad no está bien. No está bien, fíjese, ya dijo usted, no está bien. Pero para él es un bien que anda haciendo. Poniéndome en mal con el patrón que yo le había dicho a él. No, pero es que no le quita el trabajo tampoco. Mire, allí no sé ni qué decirle porque yo presento que por usted lo iba a hecho estos días. De darle trabajo. Porque usted me lo pidió, dice que es una buena muchacha, a mí me gusta y todo, va. Entonces yo allí no le puedo decir nada, de decirle que le voy a trabajo porque me hizo la primera vez, me decía la segunda vez y la tercera vez. No le quita el trabajo. Bueno, por usted, hijo, usted me dijo, pues, entonces yo por usted, porque viéndolo bien, lleva tiempecita que usted fue allá, me cayó bien. No puede decir nada porque usted de esta manera no está bien. Porque, sí, porque ya me lo ha dicho también, pero. Bien simpática. Pero igual yo quiero a él y. Pero recuerda usted. Por eso. No, no la pone de la cara porque. Pues sí, pero dice que tal vez fue allá otro mejor que él, va porque. Yo estoy con él y no puedo tampoco. Yo lo sé, pero. ¿Y qué pasa aquí?